We don't have to do this. You know that, right? What's the other option? Be done with this whole damn thing. After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. Hace tiempo subí un video hablando sobre The Last of Us, donde hablaba a profundidad de las cosas que me gustaban sobre el título y sobre cómo es que se ha ganado su gran reputación a lo largo del tiempo. El video está disponible en el canal y pueden verlo justo ahora al hacer clic en la ventana en la pantalla. Menciono esto con el fin de dar a entender que no soy ajeno a este juego, que personalmente creo que es una experiencia increíble y que al estar en desarrollo su secuela, me nace hablar al respecto. Sé que no es Rockstar Games y sé que quizás no muchos vean este video, pero los que están aquí, quiero tratar una de las cosas que hace tiempo ya se saben sobre The Last of Us Parte 2, y que nos emocionaron en gran medida debido a que se trataría de la contraparte del juego original, ya que el primero hablaba del amor paternal por parte de Joel, y el segundo tratará del odio por parte de Ellie. Esta segunda parte tratará del repudio que esta última tendrá hacia una persona o grupo en específico, lo cual es una trama, desde el vamos, más tradicional y al mismo tiempo un reto enorme para los desarrolladores, puesto a que la primera entrega hacía crecer en nosotros ese sentimiento que nos quería transmitir, con desarrollo de personajes y ejecución de una trama que estuvo a la altura. ¿Cómo logrará Naughty Dog hacernos sentir ese odio que Ellie sentirá? Supongamos que se usa la misma fórmula del primer título. Algo realmente jodido tendría que pasar para lograrlo, y no solamente se trata de la acción, sería demasiado fácil si fuera de esa manera. No, sea lo que sea que pasará, porque sabemos que eso sucederá, debe prepararse, cultivarse, desarrollarse, ser justificable que la ahora no tan pequeña Ellie se lance en esta cruzada en la que muy seguramente perderá gran parte de su humanidad, y tras la cual pasará a ser tan solo una sombra de lo que alguna vez vimos que era en la primera entrega. Y si se pretende esto, personas deben morir. Se sabe que la mayor parte del juego será en Seattle, lejos de la comunidad de Tommy, lo cual es muy inusual tomando en cuenta que en un mundo como el de esta serie de videojuegos, no es cualquier cosa recorrer distancias tan grandes. Está confirmado que la historia toma lugar cronológicamente de 5 a 6 años después de la historia original. Muchas cosas habrán cambiado, pero tomando en cuenta el gameplay mostrado, podemos confirmar que Joel y Ellie siguen juntos y que forman parte de una comunidad que parece prevalecer a pesar de todo. Pero si somos intuitivos, podemos llegar a la conclusión que esta comunidad no la pasará para nada bien. ¿Cómo se logrará que nosotros como audiencia, como jugadores, como público, sintamos el peso de la tragedia que muy seguramente tomará lugar en The Last of Us Parte 2? La respuesta es sencilla: injusticia. Es lo que casi siempre hace que odiemos a un personaje. Para entender mejor esto, usaré como ejemplo brevemente a este chico que sale en cierta serie y que recibió cierto odio. ¿Por qué? No se preocupen, no haré spoilers al respecto, solamente es un ejemplo sencillo. Porque a pesar de que es un puto pedazo de mierda, se las arregla para hacer cosas muy jodidas durante su tiempo en pantalla. Y no son cosas sin sustancia solo para que digamos, oh, pues según es malo, pero meh. Sino que son acciones que a nosotros como audiencia nos afectan emocionalmente y nos hacen desear que muera de la peor manera posible. Puesto a que, en el ejemplo de este pedazo de mierda, no se le castiga por ninguna de sus acciones. Continúa con su dedo en el renglón y nos hace odiarlo con cada escena en la que aparece. Así es como haces a un público odiar a un personaje. ¿Cómo se logrará esto en el proyecto de Naughty Dog? No es algo muy grato de lo que hablar, porque para despertar en nosotros el odio, tal y como en el caso de Joffrey en Game of Thrones, los antagonistas nos deben herir donde más nos duele. Joel. Ojo, no estoy diciendo que un destino final para este personaje sea la única manera de lograr esto. Hablamos de la misma desarrolladora que nos hizo llorar con los primeros 15 minutos de su, en ese entonces, nueva IP. Lo más probable es que Dina sea quien muera para justificar la matanza que Ellie desencadenará, pero dudo mucho que esto sea suficiente para mantenernos al filo del asiento en todo momento, tal y como la muerte de Sarah en el primer The Last of Us no fue suficiente para hacernos querer automáticamente a Ellie. Así que la muerte de la novia de la protagonista no es suficiente. Puede ser que lo sea en un principio, pero para hacernos realmente odiar a los antagonistas en un clímax legendario,
es importante que Joel muera. Quizás no hace falta que lo diga, pero casi siempre que un personaje en una historia parece haber alcanzado su objetivo antes de que esta termine, o en pocas palabras, cuando su arco argumental ha terminado, casi siempre muere. A veces es muy sutil al punto de ser una muerte completamente inesperada, y a veces no, por lo que puedes sentir que el personaje está en peligro en todo momento y sabes que su momento llegará en cualquier instante. Y esto está bien, de hecho es una fórmula que funciona y debería ser tomada más en cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando mantienes vivo a un personaje que ya cumplió con su rol en la historia y sigue apareciendo? En el caso de The Last of Us, Joel ha llegado a este punto en su historia. A su ocaso, su arco argumental terminó en el primer juego cuando tomó la decisión de impedir la cirugía de Ellie. Ese fue su clímax, el fin de su papel en el mundo del juego, por lo que el hecho de continuar con él, aunque sea en un papel secundario, resultaría en lo que este tipo es en la serie donde aparece. A esto le podemos sumar que no ha sido visto para nada en los trailers y gameplays que se saben sobre el juego a la fecha. No hemos visto a Joel. Nos lo han mencionado, sabemos que estará ahí y que hasta cierto punto Troy Baker, el actor que le da vida al personaje, ha estado grabando para el título, pero no lo han promocionado de ninguna manera. Incluso el primer teaser donde lo pudimos ver brevemente fue hecho mucho antes de que el desarrollo del juego comenzara. En otras palabras, no hemos visto para nada a Joel ni sabemos nada de su papel en esta nueva entrega de la historia. Probablemente lo veremos en un tráiler futuro. Personalmente no quisiera que estén haciendo algo como lo que se hizo, por ejemplo, en Star Wars 7, donde sabíamos que estaría Luke, pero nunca lo promocionaron debido a que su papel era efímero y un simple cliffhanger. Esto podría significar que el protagonista del primer The Last of Us no tendría relevancia en esta ocasión, pero dudo mucho que este sea el caso. Volviendo al tema, ¿debería tomar lugar la muerte de Joel en este título? Para beneficio de la historia, la respuesta sería sí. Es justo y necesario. Imagínense esto. Al principio del juego, nos dan a conocer cómo les ha ido a nuestros personajes, quienes podrían estar distanciados debido a todo lo sucedido en el juego original. Quizás veamos a un Joel queriendo reconectarse con Ellie, pero esta última mostrándose fría ante ello, lo cual podría generar este nuevo arco argumental entre ambos. Introducen nuevas caras y les dan un breve pero efectivo desarrollo. Nos hacen pensar que todo va perfecto en esta comunidad, y cuando llega el momento, los antagonistas, o sea, estos tipos que hemos visto en los trailers, llegan a donde nos encontramos nosotros y masacran a todos los hombres y violan y asesinan a todas las mujeres. Y bueno, ya que estamos hablando de un mundo como el de The Last of Us, el cual es crudo y cruel, podemos decir que también pasa con los niños. El solo hecho de mencionar esto último ya es bastante enfermo, y ese sería el punto. Entre las víctimas de la carnicería se encontraría Dina. Y esto, en conjunto con todo lo anterior mencionado, sería el detonante de la desventura. Imaginen que mientras avanza el juego, Joel y Ellie comienzan a ahondar en todo lo sucedido. Miller trata de hacerla entrar en razón, de detenerla, más por miedo de perderla que por querer evitar que pierda lo que queda de su humanidad, lo cual sería egoísta e hipócrita de su parte. Ellie solo lo ignoraría y seguiría con lo suyo, llena de odio y deseo de venganza. Y todo esto escala hasta llegar a un punto donde se confrontan diciéndose todo lo que uno siente por el otro, como en esta escena del primer juego, solo que multiplicado por 10 en intensidad, puesto que cada palabra que se dicen hiere más que la anterior. Están sin duda alguna en su peor momento y de repente, los antagonistas los toman por sorpresa, los atacan y nuestros personajes actuarían en consecuencia, pero fueron tomados con la guardia baja. Y más temprano que tarde, pierden el encuentro, y son capturados por el grupo atacante. Y esta captura da como resultado la muerte de Joel. Razones podría haber muchas, pero lo que quiero dar a entender con todo lo que acabo de plantear, es que esto elevaría la trama a otro nivel, y ese sentimiento negativo que Naughty Dog pretende evocar en nosotros, crecería de sobremanera, lo que sentaría las bases para un épico clímax donde Ellie, completamente despojada de su inocencia y humanidad, tendría un último encuentro con este grupo que acabó con todos sus seres queridos, lo cual sería el final definitivo y cerrado para ambos juegos. Claro que este solo es un ejemplo muy básico de cómo podría llevarse a cabo, puesto a que se debe explicar quiénes son estos tipos, qué onda con estas escenas, mostrar a los infectados en toda su gloria y que tengan peso a nivel argumental, todo esto y muchas cosas más que seguramente me estoy olvidando, pero solo es para que se hagan una idea de lo que nos espera. The Last of Us Parte 2 no será para nada agradable para Joel y Ellie, o al menos no debería serlo.
Tomemos en cuenta que todo lo descrito en el ejemplo debe ser ejecutado de manera adecuada, y creo que para que esto sea efectivo, siempre se debe de poner a los personajes protagónicos por debajo de los antagónicos, hacernos ver débiles, incapaces de hacer algo para detenerlos por más que lo intentemos. Y siendo este un videojuego, una dificultad elevada sería ideal para hacernos sentir la rabia e impotencia que nuestra protagonista muy seguramente sentirá. Y así, tanto nosotros como jugadores, como Ellie como personaje jugable, estemos en la misma página en todo momento. En resumen, para que The Last of Us Part 2 cumpla su objetivo de hacernos odiar, debe mostrar injusticia que nos afecte a nosotros como jugadores directamente, injusticia que juegue en contra de nuestros personajes y a favor de un antagonista o antagonistas despiadados que nos hagan sufrir a lo largo de toda la historia. Todo esto combinado con la crudeza del mundo de The Last of Us, creo que harían la mezcla perfecta para hacernos odiar. Y bueno amigos, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, comenten sus opiniones en la caja de comentarios y no olviden de suscribirse si no lo han hecho, haciendo clic también en la campanita para estar al tanto de cada vez que suba nuevo contenido. Sin nada más que decir, soy Little Jimmy y nos vemos en el próximo video. Chao.